Petronio es el árbitro de la elegancia, como si dijéramos, el que hace todos los placeres de Nerón, el que le construye lo que él quiere, los banquetes, etcétera, etcétera. Pero es, al final, una vez que mata a Séneca, él llega a ser el único consejero y amigo de Nerón, amigo entre comillas, y toma conciencia a partir del incendio de Roma. Ese incendio le hace tomar conciencia y cambia totalmente. Cambia totalmente, no voy a decir el final, lo que hace, pero sí cambia totalmente. Y se opone al dictador. A ese dictador loco, porque todos los dictadores son locos o tienen remanazos de locura. Yo creo que para Raúl Arévalo es un reto maravilloso y va a estar magnífico. Es mi estreno en Mérida, porque he ido muchas veces a Almagro, a otros sitios, he hecho montones de giras, llevo muchísimo tiempo, pero nunca he coincidido en Mérida y estoy muy emocionado. Digamos que era la guinda que me faltaba y espero que vengan mis antepasados romanos a ver la función, sin que asusten a los demás, claro.